Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. En su nueva aventura desarrollada en el enigmático continente negro. La reina de los gorilas. El primer actor Carlos Riquelme, secundado por Marcela Septién, Eduardo Rosarena, Mónica Miguel, Esteban Siller, Antonio Muñoz Ledo, Luis Alba en el papel de Solín, la narración de Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original del escritor del misterio y aventuras, Víctor Fox. Y reponerse de los efectos adormecedores de aquel humo rojizo, asfixiante, llamado la Muerte Roja, se veía de pronto prisionero en la aldea de la tribu Guatusi, y cientos de guerreros blandiendo sus largas lanzas se acercaban a él. Era impresionante ver a aquellos salvajes de estatura colosal, promedio de 2 metros, extremadamente delgados, envueltos en túnicas multicolores que ataban sobre sus huesudos hombros, y sus rostros eran como máscaras negras de fisonomía egipcia, con el cabello rasurado en tal forma que semejaba coronas. Los Guatusi, una de las tribus del África más respetadas y temidas, verdaderos gigantes de la selva que habían hecho prisioneros a Calimán y a sus amigos cuando intentaban cruzar los pantanos. Calimán miraba impresionado a los gigantes negros danzar al compás de tambores y largos cuernos de búfalos que usaban a manera de trompetas. Y sus cantos sonaban lúgubres y primitivos. Calimán identificaba aquellos coros como el canto de la muerte de los guerreros Guatusi. El jefe, ataviado con blanca túnica y sosteniendo en sus largas manos una lanza de oro, señalaba hacia Calimán, y en el acto el guerrero que lo custodiaba lo obligaba a avanzar. Lo sé, amigo. Tu rey ordena que avance hacia él. Vamos, pues. Calimán avanzó hacia aquel gigante negro que permanecía mirándolo fijamente. Mientras el brujo de la tribu, envuelto en pieles de tigre, daba gigantescos saltos, instando a los guerreros a proseguir con sus danzas y cantos primitivos. Calimán avanzó hasta poder distinguir ya el rostro del jefe de la tribu. Era como una máscara negra que impasible lo miraba. ¡Van a morir! ¡Acudir! ¡Acudir! El guerrero que vigilaba a Calimán le ordenaba detenerse obedeciendo la palabra del jefe. Calimán se detenía a escasos 3 metros de aquel gigante negro que parecía una estatua tallada en ébano. Y el siniestro personaje exclamó: Me sorprende que hables en mi idioma. ¿Conoces, pues, el idioma del hombre blanco? Jefe Guatusi, conoce lengua de hombres blancos. Conoce a hombres blancos. Todos ladrones. Robar marfil. Robar tesoros de Guatusi. Matar por espalda. Robar mujeres. Todos ser traidores.
al ver que el brujo agitaba por encima de su cabeza la lanza en cuyo extremo estaba clavada una calavera humana. Todos sabían que eso significaba la muerte para los prisioneros. Calimán permanecía sereno. Procuraba ir aclarando su mente entorpecida por el humo asfixiante que lo había desmayado. Y el jefe Guatusi exclamó: ¡Hombre blanco fuerte! ¡Pudo respetar tierras Guatusi! ¡Jefe Guatusi! ¡Hombre blanco y amigos! ¡No hacen daño a nadie! ¡No matamos animales! ¡No robamos marfil! ¡No queremos guerra con Guatusi! ¡Calla! ¡Calla, hombre blanco! ¡Tú mentir! ¡Todos los hombres blancos mentir! Guatusi poner señal en selvas para que no llegaran a tierra, Guatusi. Tú y amigos no respetar señal. ¡Habla! ¡Habla, hombre blanco! Es cierto, jefe Guatusi. Vimos tu señal en las selvas. Primero una lanza partida en dos, que significa prohibido el paso a los extranjeros. Vimos columna de humo anunciando muerte para extranjeros. Vimos bastón de brujo anunciando la muerte para quien se atreviera a llegar hasta tu reino. ¡Y entraron al reino, Guatusi! ¡No tener miedo de morir! Jefe Guatusi no debe matarnos. Nosotros, amigos de tribu Guatusi, ¿comprendes? Nosotros, amigos de jefe Guatusi. El salvaje miró intenso a Calimán. Le extrañaba ver su rostro de expresión serena. Se daba cuenta que aquel hombre fuerte y musculoso vestido de blanco no tenía miedo. ¿Tú tener miedo, hombre blanco? No. No tengo miedo a morir. Porque sé que jefe Guatusi no es asesino. Y no puede matar a quienes son amigos. Guatusi no amigo de hombres blancos. Todos ser ladrones y asesinos. Jefe Guatusi jurar que matar hombres blancos. ¡Acunisi Monkey! ¡Acunisi Monkey! Los guerreros dejaron de cantar. Todos quedaron inmóviles a la orden del jefe. Luego rompieron el círculo formado alrededor de Calimán, dejando ver a los prisioneros. Solim, el coronel Finlay, Cora y su padre. Allí están todos atados a esos postes. Jefe Guatusi, ¿qué has hecho con mis amigos? ¡Hombres blancos, morir! ¡Tú, hombre blanco fuerte! ¡Morir! ¡Guatusi, matarlos a todos! Calimán miraba a sus amigos prisioneros. Ahí estaban el coronel Finlay, su hermosa hija, Eric von Streep y el pequeño Solim, atados fuertemente a grandes postes. Todos estaban aún inconscientes a causa del humo asfixiante de los pantanos. Calimán apretó sus puños con rabia y coraje. No podía permitir que sus amigos fueran tratados como animales. Y mirando retador al jefe Guatusi, exclamó: Jefe Guatusi, no haces honor a lo que se dice de tu tribu. En África se respeta a la tribu Guatusi porque es fiel en el combate y nunca mata a traición. Pero ahora estás cometiendo una injusticia. Te pido que dejes en libertad a mis amigos. ¡Todos prisioneros! ¡Todos morir! ¿Por qué? No hemos causado daño. Solo queremos cruzar por estas tierras rumbo al Kilimanjaro, a la gran montaña del norte. ¡Mentir!
¡Hombre blanco, mentir! Venía a robar marfil y tesoros de Guatusi. No, y debes confiar en mi palabra. Jefe Guatusi, confiar en hombres blancos. ¡Tú ver cómo pagar hombres blancos! ¡Asubo! ¡Asubo aquí, Limonte! ¡Asubo aquí, Limonte! El jefe dio una orden y varios guerreros avanzaron hacia una de las chozas de la aldea. Calimán no acertaba a explicarse lo que sucedía. Luego vio aparecer a un grupo de nativos que salían de la casucha. Avanzaban obedeciendo las órdenes del jefe. Se situaron donde Calimán pudiera verlos y el guerrero exclamó: ¡Hombre blanco! ¡Ver lo que hicieron hombres blancos con mis guerreros! ¡Ver! ¡Dios santo! Esos nativos están horriblemente mutilados. Les amputaron las manos. ¡Sí! ¡Cortar manos a guerreros Guatusi! ¡Hombres blancos venir aquí hace tiempo! ¡Pedir ayuda! ¡Jefe Guatusi dio ayuda! 50 guerreros para cazar leones y elefantes! ¡Jefe Guatusi ayudar a hombres blancos! ¡Hombres blancos juntar marfil! ¡Mucho marfil! ¡Luego robar tesoros de Guatusi! ¡Luego robar mujeres! ¡Y luego cortar manos de guerreros que ayudarlos! ¡Hombres blancos traidores! Los gigantescos Guatusi estallaban en gritos de rabia mirando a Calimán. Agitaban peligrosamente sus lanzas. Calimán se daba cuenta que aquellos hombres habían sido traicionados por algunos cazadores que en su huida habían mutilado horriblemente a varios guerreros, cortándoles las manos. El jefe levantó su lanza de oro pidiendo silencio. ¿Tú decir ahora si Guatusi amigos de hombres blancos? Sí. Comprendo. Comprendo tu rencor. Fuiste víctima del hombre blanco. Ayudaste a esos cazadores a obtener marfil. Luego aprovecharon tu confianza y robaron tus tesoros, tus mujeres. Y antes de escapar, les cortaron las manos a esos infelices guerreros. Tienes razón al desconfiar del hombre blanco. ¡Todos traidores! ¡Todos asesinos! No, jefe Guatusi, no. Nosotros no venimos a matar elefantes ni a robar tesoros. Solo vamos a cruzar por tus tierras rumbo al norte. ¡Hombres blancos! ¡No salir de aldea! ¡Todos morir! ¡Todos! ¡Todos morir! ¡Guasani a morir! ¡Guasani a morir! El jefe se incorporó de aquel trono que le servía de asiento y apuntó con la lanza hacia los prisioneros. 10 guerreros levantaron sus lanzas dispuestos a sacrificar a los amigos de Calimán. El hombre increíble trató de avanzar al jefe, pero... ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Acudir! ¡Espera! ¡Acudir! 5 guerreros se lanzaron contra Calimán deteniéndolo de los brazos. Calimán podía entablar una lucha para salvar la vida de sus amigos, pero comprendía que no era el momento de recurrir a la violencia. Ponía en peligro su vida y la de todos y luchaba en ese momento. Lleno de ansiedad, vio cómo los guerreros apuntaron con las lanzas hacia los prisioneros. Solo esperaban la orden del jefe para lanzarlas. ¡Jefe Guatusi! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hombre blanco, morir! ¡Jefe Guatusi! ¡Escucha, jefe Guatusi! Respetarás mi vida y la de mis amigos porque tengo en mi poder un amuleto sagrado. ¡Kusuniwari! ¡Kusuniwari! Al escuchar aquellas palabras, el jefe Guatusi reaccionó extrañado. Miró interrogante a Calimán y luego ordenó a los guerreros bajar las lanzas. ¡Akurisan! ¡Akurisan! Los guerreros obedecieron. Bajaron las lanzas mirando con asombro a Calimán, que veía retador al jefe. El rey Guatusi avanzó lento hacia aquel hombre blanco que había pronunciado unas palabras sagradas en dialecto Guatusi. El jefe se aproximó a Calimán con gesto interrogante. ¿Tú decir
Palabras sagradas de Guatusí. Kusuniguani. 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 ¿Sabes lo que significa esa palabra, verdad, Kitiguatusí? Tiemblas. Te asombra que un hombre blanco sepa esas palabras y las pronuncie frente a ti. ¡Habla! ¡Habla, hombre blanco! ¡Habla o morir por decir palabras sagradas! ¡Habla, hombre blanco! Kosuni Guani. Kosuni Guani. Calimán, con expresión serena, miró retador al jefe. Luego, sus recias y musculosas manos se deslizaron entre los bolsillos de su blanca casaca de seda y mostró algo. Un objeto pequeño que brillaba intensamente con los rayos del sol. Una pequeña tortuga de oro, símbolo del poder y la muerte entre los Guatusi. Kusuni Guani. ¡Kusuni Guani! Todos retrocedieron temerosos viendo a Calimán, y el jefe le arrebató aquel pequeño amuleto sagrado entre la tribu. ¡Tú robar amuleto de Guatusi! ¡Tú robar Kusuni Guani! ¡Tú ladrón! La acusación del jefe Guatusi era definitiva. Consideraba que Calimán había robado aquel sagrado amuleto de la tortuga de oro. Era el mismo que había puesto en sus manos el viejo árabe Ruga Arashim para que los Guatusi respetaran su vida. Pero ahora aquello despertaba dudas en el jefe de la tribu. ¿Robar amuleto sagrado de Guatusis? ¡Hombre blanco no merece tener tortuga sagrada! Jefe Guatusi, ¿sabes que mientes? Nadie puede robar amuleto sagrado sin perder la vida. Nadie puede robar amuleto sin que antes de dos lunas muera sin remedio. Confiesa que estás derrotado. ¿Cómo llegar amuleto sagrado a tus manos? Dime, hombre blanco. Ese amuleto fue el que tus ancestros, tus antepasados, se entregaron a un hombre como símbolo de amistad. ¿Quién? ¡Hablar! Hamed Ben Mohamed. Tipu Tip. ¿Tipu Tip? Sí. Cazador árabe. Hombre respetado en tierras Guatusi. Tú conocer a Tipu Tip. Tipu Tip murió hace años. Aquel hombre respetado y temido fue vencido por la muerte. Y el amuleto pasó a manos de su hijo, el anciano cazador árabe, Ruga Arashim. ¡Ruga Arashim! ¡Hombre árabe! ¡Cazador! ¡Compra marfil a Guatusis! ¡Hombre leal! ¡Hombre valiente! Ruga Arashim es mi amigo y puso en mis manos el amuleto sagrado de tu tribu y confió en que respetarías a un amigo de quien es tu amigo. El jefe Guatusi miró intenso a Calimán. En sus manos estaba aquella pequeña tortuga de oro, amuleto sagrado de los Guatusi. Miró hacia el brujo de la tribu que había dejado de danzar y exclamó: ¡Tú espera, hombre blanco! ¡Gran brujo Guatusi sabrá verdad! ¡Tú espera! ¡Perdono muerte! El jefe Guatusi se alejó hasta penetrar a la casucha de palma, seguido del brujo de la tribu y de varios guerreros. Calimán quedó vigilado por los demás guerreros que lo miraban con desconfianza. El sol caía plomo sobre sus espaldas y lentamente giró hasta mirar a sus compañeros. La vida de ellos y la mía depende de la decisión del jefe Guatusi. Me queda como último recurso salvarnos entrando a pelear con los Guatusi, pero no creo que lograría evitar nuestra muerte. Todo consiste en esperar. Esperar. Mientras tanto, el coronel Finlay, Eric Ponestrip y la bella Cora habían despertado ya del profundo letargo producido por el humo asfixiante. Se daban cuenta de la situación, mas no podían hacer nada, atados contra grandes postes y vigilados por los salvajes. Cora, hija, ¿estás bien? Sí, papá. Y me doy cuenta que vamos a morir. Si Calimán no logra convencer al jefe de la tribu, o nos matarán. Eric,
¿Me escucha? Sí, sí, coronel. No tiene ninguna idea para salvarnos. ¿Qué podemos hacer estando así atados contra estos postes? He querido romper las ligaduras, pero... ¡es imposible! Nuestra única esperanza es Calimán. Sí. Tienen su poder ese extraño amuleto y tal vez los Watusi respeten nuestras vidas. No servirá de nada. Observe los salvajes y se dará cuenta que estamos perdidos. No sé por qué diablos Calimán no ataca. ¿Qué puede hacer el sol? Si lograra aprisionar al jefe Watusi, estaríamos salvados. ¿Qué dices, Eric? La verdad. Calimán es el único de nosotros que está en libertad. Debería aprovechar eso para matar al jefe de la tribu. Entonces todos le obedecerían. Calimán no mata. Recuérdalo, Eric. Sí, y por sus estúpidas ideas todos seremos sacrificados. ¿Saben ustedes de lo que son capaces estos salvajes? Si tenemos suerte, nos matarán aquí mismo, clavándonos las lanzas sin que podamos defendernos. Pero si buscan diversión, harán algo más diabólico. ¿Qué es, Eric? Son bestiales, hasta el grado máximo. Enterrarán nuestros cuerpos dejando únicamente las cabezas de fuera. Luego se divertirán clavándonos flechas envenenadas. ¡Oh, qué horror! Valórica, tal vez Calimán nos salve. No lo hará. Muy estúpido quiere convencer a estos salvajes con razones. No sabe que ellos únicamente entienden la violencia. Matar o morir. Si Calimán no aprovecha ahora que está libre y mata al jefe de la tribu, todos seremos sacrificados. Oh, si Calimán pudiera escucharnos, le advertiríamos el peligro. Pero es imposible romper estas ligaduras. Oh, Eric, grita. Grita con todas tus fuerzas. Calimán podrá escucharte. No es mala idea. Aunque estoy seguro que rechazará, como siempre, la violencia. Minutos transcurrían angustiosamente largos. Calimán permanecía en el centro de la aldea, vigilado por varios gigantescos guerreros Watusi. El sol caía a plomo sobre sus espaldas y sus azules ojos permanecían fijos en la casucha donde el jefe de la tribu conferenciaba con el brujo. Sabía que en unos minutos más su suerte estaría decidida. De pronto una voz lo hizo reaccionar. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Me oye! Calimán giró la cabeza hasta descubrir a Eric von Streit atado a un poste, al igual que sus compañeros. ¡Lo escucho, Eric! ¡Oh, con mil diablos! ¿Por qué no aprovecha su libertad para salvarnos? ¡Escuche! En cuanto el jefe se acerque a usted, hágalo prisionero. Y sin más misericordia, ¡mátelo! ¡Mátelo! ¿Matar? ¡Sí, matar! Si matan al jefe, todos le obedecerán. Es la única oportunidad que tenemos para vivir, Calimán. ¡Eric! Controle sus nervios. Confía en mí. Y nos salvaremos sin recurrir a la violencia. ¡Por mil diablos, Calimán! Estos salvajes no entienden palabras. Calimán no mata, amigo Eric. Jamás. ¡A Bolívar! ¡A Bolívar! Calimán reaccionó al escuchar la voz del jefe Watusi, que instaba a los guerreros a reanudar sus cantos primitivos. Lo vio salir de la casucha seguido del brujo y de varios hombres. Llegó hasta él y exclamó: ¡Escucha, hombre blanco! ¡Brujo Watusi piensa que tú robar amuleto sagrado! Debes creer en mi palabra, jefe Watusi. ¡Palabras de hombre blanco! ¡Traicionan! ¡Escucha! ¡Brujo Watusi decir! Si tú, hombre sincero, hombre honrado, debes demostrar valor, debes luchar contra guerrero Watusi. ¡Arua! ¡Arua aquí! ¡Basú! ¡Basú, Basú! Y cinco gigantescos guerreros Watusi apuntaron con sus lanzas a Calimán. El hombre increíble tenía que luchar contra ellos para salvar su vida y la de sus amigos. ¿Podrá vencer Calimán a cinco guerreros Watusi? ¿Morirá y sus amigos serán sacrificados? ¿Cómo luchar contra aquellos salvajes que avanzan apuntando con sus filosas lanzas?